Y bien, señoras y señores, ya saben, un nuevo video es porque vamos a enfrentar a otro jefe. En este caso vamos a enfrentar a un supuesto rey y a su primer hijo, si no me equivoco. Ahí está. No es la gran cosa. Hay jefes que creo yo son demasiado fáciles, realmente. Pero hay otros que son un dolor de huevos, la verdad. O sea, no, en serio que no. Están algo complicados, sinceramente. Solamente creo que hasta ahorita han sido como tres jefes, hasta el capítulo 3 que voy realmente. Este video es del capítulo 2. Pero cuando el video ya esté en el canal, he de ir, yo creo que ya en el capítulo 5. Si no, pues bueno, actualmente estoy en el 3. O sea, complicado lo que les estoy diciendo, pero pues bueno, esto es entre presente, pasado y futuro. El canal se maneja en tres estados diferentes de tiempo, ¿vale? El chiste es que pues hay jefes que la verdad se me han complicado mucho más. Y pues este jefe siento que no sea la gran cosa, sinceramente. O sea, la verdad siento yo que para incluso pelear contra dos no es muy complicado. Aunque sinceramente siento que a pesar de ser unas ratas, por así decirlo, son un poco imponentes, si así lo quieren ver. Bueno, el güey del mazo, porque el otro güey sí se ve todo culero. Ahí está, según nos detectó. La verdad está más feo que... No supe qué decir, la verdad. Pero bueno, el otro güey es un mamado y el otro güey es un viejito decrépito. No pasa nada, vamos a enfrentarlos. Y pues nos vamos a ir encima del pinche grandote luego, luego. Creo que es lo más prudente derrotar al grandotote. Bien, bien. Bien bajado ahí. Aguanta. No tenemos mucha magia ahorita en este momento. Y ahí está, le metemos veneno. Ya saben que el veneno ahorita en esta parte para mí es como que de lo mejor. Y ahí está, le metemos un chingadazo. Uy, nos metió un ataque trasero, digámoslo así. Uy. Pinche, oh no, déjame estar castrando. Uy, aguas ahí. Ok, ya tenemos transformación. Ahora sí, seguimos. Aguanta. Nos curamos. Ok, aguanta, aguanta, aguanta. Uy. Y bien ahí, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, no pinches mames. O sea, no creí que se diera un cabezazo en el piso el desgraciado este. Vamos, aguanta, aguanta. Hay que ser pacientes, solamente pacientes y ahí está. Este va a ser el mero, mero momento bueno. Ahora sí, quiero ver que puedas en serio hacer algo contra mi pinche transformación épica de hombre lobo samurái de fuego relampagueante de sonido de fuego. ¡Vaya! Pues bueno, ahí está. El rey y su hijo, de todos modos, pues ya saben, todos los jefes los estoy subiendo uno por uno, aunque es algo tardado el estar editando los videos, tal vez, el recortarlos, el subirles el audio y todo. Pero pues estoy tratando de subir todos los jefes, por si alguno se llega a complicar para ustedes, pues igual tengan ahí el hecho de poder tener un ejemplo de cómo derrotarlos. Pues ya saben, esto es una animación más del juego. Y pues ya está otro jefe más. Les voy a seguir subiendo los demás para que igual tengan todos los jefes aquí en el canal por si tienen duda de cómo derrotar a alguno, ¿vale? Ahí nos vemos próximamente y pues saluditos a la banda de aquí del canal. Ahorita, ok, esto más adelante lo consiguen. Si están en esta parte, no se agüiten, solamente exploren bien toda la zona y más adelante regresan para desbloquear esta puerta. ¿Vale? Ahí nos vemos.